Estamos en Mijas, Mijas Pueblo, que es un pueblo muy conocido aquí en Andalucía, donde yo vivo, porque es absolutamente blanco, lo estáis viendo. Y he llevado conmigo la Fuji 5. Esta cámara no es mía, es de mi mujer, que ella la compré el año pasado durante la famosa lista que no se encontraban. Ha tenido suerte, la ha comprado nueva y sí, tengo que darle el anuncio que estoy yo en lista para comprar la 6, solo que sabéis que es muy difícil encontrarla. Estamos aquí y estoy aquí porque quiero hablar de la serie de la Fuji X100, da igual cuál, si es la 5, si es la F, si tenéis ya la 6, afortunados, porque quiero hablar del hecho que hay muchas voces sobre esta cámara. Muchas voces dicen que es una cámara buena, que es una cámara mala, que es muy cara por lo que es, que no se entiende por qué no se encuentra. ¿Es una cámara de calidad? En este video te quiero explicar por qué pienso y lo que pienso que esta es una gran cámara de calidad. Pero antes aprovechamos de este pueblo y vamos a hacer alguna foto con María, que es mi mujer y mi modelo por hoy. Así que vamos a hacer foto. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder, where are you? Where are you? Where are you? Don't hide away. Antes que todo, yo sé que vamos a hablar del precio de esta cámara. Mucha gente piensa que es mucho, mucha gente piensa que está bien, y estoy de acuerdo con la gente que piense que esta cámara está bien de precio. Y os explico el porqué. Esta cámara no vale 5 o 10 mil euros. Esta cámara es una cámara que vale el precio que la persona le está dando, del mercado que le está dando. Y yo creo que es el porqué tiene un sentido. Pero antes de hablar de ese sentido, quiero hablar de un problema que hay en el mundo de la fotografía. El problema es que pensamos que una cámara de 5.000, una cámara de 10.000 euros es mejor respecto a una otra cámara que no vale este precio. O una lente que vale 3.000 no es la misma que vale 500. Sí, entiendo que el material es diferente, entiendo que son cámaras o lentes más buenas, que tienen más prestaciones, pero al final lo que elige esto somos nosotros, somos los fotógrafos, somos los artistas, somos los creadores. Así que no toda la gente necesita la mejor cámara o la cámara más rápida del mundo. A veces un fotógrafo lo que necesita es simplemente tener una cámara con la cual es feliz. Porque cuando una persona es feliz, cuando un creador es feliz, cuando un fotógrafo sale en la calle y le gusta lo que tiene, le gusta lo que está haciendo, yo te puedo asegurar que el resultado está asegurado, que va a ser un buen trabajo. Por esa razón, no creo que tenemos que fijarnos mucho en el precio de la cosa, pero en el valor que nos van a dar
en términos de sentimientos, en términos de emociones. Muchísimas gracias a toda la gente que en el último video de YouTube me ha dejado muchísimo like, comentario, me habéis buscado también en Instagram, me hace muchísima ilusión. Y nada, también espero que este video os guste, que todos los videos van a gustar. Dejar un me gusta, suscribiros y si tenéis alguna duda, preguntar. Aquí estamos. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a hablar en concreto del por qué esta cámara para mí es una cámara de calidad. Bonito de mandar en sitios que no conoces, que te vas a encontrar este rincones que son espectaculares. Mira la gente ahí comiendo, tengo hambre, pero vale. Vamos a hablar de los puntos del por qué la Fuji, esta serie, Fuji 5, Fuji 6 o lo que sea, esta serie me ha dejado cambiar mi estilo, me ha dejado enamorar de esta serie. Primer punto, el cuerpo. El cuerpo de esta cámara es muy chiquito respecto a mucha más otra cámara, full frame o lo que sea. Y esto puedo decir que es una de las razones principales del por qué muchísimas veces un fotógrafo no tiene la constancia de salir a hacer foto afuera porque el cuerpo es demasiado grande, pesa mucho, hace calor y no quiere llevarte todo, tiene una lente 70-200 y no te apetece o lo que sea. El cuerpo. El cuerpo para un fotógrafo es muy importante porque te puedo asegurar que una de las cosas clave en nuestro trabajo es la consistencia. La consistencia en el hacer tantas fotos, hacer tantos trabajos y lo que te permite de hacerlo es tu cámara. Así que si tú no vas en la calle, si tú no utilizas tu cámara, ¿qué haces? No haces nada. Esta es una razón. El cuerpo lo encuentro estéticamente espectacular. Se parece mucho a la famosa Leica M6. Que yo creo que estéticamente es la cámara más bonita que exista, pero tengo que decir que es muy buena y además se pueden personalizar también esta cámara con los botones, el grip y todas estas cosas, así que un grande punto a favor. Punto número dos, algo que me encanta, algo de la cual yo en el último año, y he publicado también un vídeo donde lo explico el porqué, he caído en amor con la simulación película de Fuji, que es la única marca, la única brand que te permite de hacerlo. Y tener 7 diferentes film, películas, para que tú hagas lo que tú quieras, la que tú puedes modificar, lo que sea, te puedo asegurar que pueda cambiar tu estilo de fotografía y te puede dejar disfrutar mucho más, cuanto menos esto a mí. No disparo en film porque todavía soy una persona muy cómoda y me gusta tener el digital para poder ver el resultado, pero poco a poco lo puede ser que voy también a utilizar film. En este momento lo que tengo está perfecto y soy muy feliz de los resultados, que además son súper, súper, súper casi iguales a la película de verdad. Otro punto muy importante es la producción, que sube muchísimo cuando utilizas esta cámara. Te explico el porqué. Al ser que es pequeña, al ser que esta cámara te la puedes llevar en todos los lugares que quieres, prácticamente lo que pasa es que haciendo más fotos, tu portfolio, tus publicaciones en las redes sociales van a crecer. Porque claramente haciendo más fotos, entrenas, desarrollas nuevos estilos, nuevas cosas. Y esto te ayuda muchísimo, no solo en alcanzar nueva gente, en el caso de la cual lo publicas en las redes sociales, pero también en alcanzar nuevos clientes. Así que, según yo, según mi experiencia del último mes, nunca he hecho tanta foto como la he hecho ahora. ¿Por qué? Porque no estaba tan organizada la cosa, no planeada, pero el lugar, por ejemplo, como un día como estos, espectacular, haces foto, boom, la publica. Esto tengo que decir que es un ayudo muy grande, que no solo te deja feliz del resultado final, también te ayuda, o puede ayudarte, podría ayudarte en tu trabajo. Cuando utilizaba la cámara que tenía en el pasado, había visto el último vídeo, había visto la cámara que me he quitado, que no utilizo más.
no tenía más la sensación de estar feliz cuando hacía la cosa. Simplemente la hacía porque me gustaba el resultado, pero esta cosa que tenía dentro cuando era un niño, utilizaba la cámara, estas cosas no la tenía más. Y tengo que decir que al bajar esta emoción, al bajar este sentimiento, es como que al final todo se reducía simplemente a un clic, llegar a la casa, producir todo, y esto era muy aburrido y no me gustaba. Y esto también llega en la producción, llega en la consistencia que se baja, en los resultados que no son súper buenos. Mientras con esta cámara lo que ha pasado, y he visto que también que ha pasado mucha gente, así que no es una leyenda, no es nada de mentira, de marketing, es que me ha vuelto esta felicidad en la cual salgo afuera, hago 300, 500 fotos, lo que sea, a todo, gente, retrato, paisaje. ¿Y esto por qué? Porque la felicidad en hacer la foto, ese sentimiento como un niño, y la curiosidad de experimentar es algo único. Así que no te aconsejo esta cámara en particular. Yo te aconsejo de buscar esta cámara que te crea esta sensación para crear tu arte, para crear tu cosa. Tienes que sentirte un niño y cada vez que coges una cámara a la mano para hacer foto, para hacer vídeo, tienes que ser feliz. Porque solo con ese sentimiento no te vas a cansar, no te vas a aburrir y va a crear muchísimo, muchísimo más. Yo creo que tenemos que hacer una foto aquí que es espectacular. Vale. Así que hemos terminado aquí los shooting. Creo de haber dicho todo sobre la cámara. Creo que es una cámara de verdad que a mí sinceramente me encanta, y mucha gente que no la ha probado nunca no puede jugar, no puede hablar bien, no puede hablar mal, tendréis que probarla. Y si tenéis alguna experiencia, dejármelo escrito aquí en un comentario en YouTube, que no solo ayuda el vídeo, y también quiero saber un poquito lo que piensa la gente en realidad de esta cámara. Así que busca una cámara que te haga feliz, busca una cámara que te pueda llevar siempre contigo y que te pueda sacar este niño interno. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, modelo María. Seguirla también, os dejo su Instagram aquí. Y nada, ahí hay una canasta. Un campo de baloncesto, una cancha de baloncesto espectacular. Pero creo que volveremos porque hace un calor increíble. Y nos vamos. Un saludo desde el pueblo blanco. Chao. We'll be right back.